Untertitelung des ZDF für

どこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこ San Francisco, verdad. Este es lo que llaman el cordonazo. Con esa lluvia nos consideramos bendecidos. ¡Uuuh! Una bulla, otra bulla en la México, otra bulla en las Fuerzas Armadas, otra bulla en la Laguna, otra bulla en Navaral. Un día como hoy, una tarde, noche como hoy. El cordonazo de San Francisco de hace once años, que fue el día en que nuestro pueblo plenó siete avenidas a lo largo y ancho de esta Caracas, el acto político de masas, más impactante, potente y grande de Toda la historia de 500 años en Venezuela. El acto de despedida de nuestro comandante Hugo Chávez, luego de una campaña electoral admirable, impresionante. Recuerdo esa semana, lunes primero de octubre, martes dos, miércoles tres. Y el jueves 4 de octubre, cierre de campaña electoral, comandante Hugo Chávez arrancó una ofensiva final que él denominó de Sabaneta a Miraflores, del 1 de octubre al 7 de octubre. El 4 se cerró la campaña con el acto más gigantesco, poderoso que jamás se haya hecho en la historia de Venezuela. Difícil pensar que algún día podremos ver un acto de esta magnitud, un acto milagroso, bendito, del Día de San Francisco de Asís, nuestro santo protector, protector de la gente buena, de la naturaleza, de los animales. De los humildes, de los pobres, de los desvalidos, San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís llenó de agua bendita aquella tarde, aquella noche maravillosa, donde el comandante Chávez participaría, sin saberlo, en su último acto público de masa de su vida. Lo recuerdo porque él, cuando terminó, el discurso, bueno, quien lo presentó, como siempre, José Vicente Rangel. José Vicente, siempre. Y ese brazo batiente. Luego que terminó el acto, recorrimos con el comandante Chávez en un camión toda la Avenida Bolívar, toda la Avenida México. Y eso estaba de punta a punta. Chávez quería saludar al pueblo, darle las gracias. Y se fue con dolores tremendos en su cuerpo, producto de su enfermedad, aguantando dolores impresionantes. Y después llegamos al cruce donde queda la iglesia de Niño Jesús. Ahí en Niño Jesús cogimos a la derecha y allí era imposible seguir porque eso estaba pleno de gente. Hasta la avenida Universidad, la avenida Urdaneta de punta a punta estaba. La Avenida México, la Avenida Baral, la Avenida Fuerzas Armadas, la Avenida Lecuna, la Avenida Panteón. Desborde. El arquitecto de aquello fue nuestro gran Darío Vivas. Yo no sé cómo hacía Darío, de verdad, porque cuando se planteó llenar siete avenidas y se le dijo al comandante Chávez, el cierre de campaña va a ser extraordinario, comandante. ¿Cómo va a ser?, preguntó. Vamos a llenar siete avenidas, ¿cómo es eso? Y se le explicó ahí. Sí, se le explicó en el mapa. Él dijo: Bueno, está bien, vamos, vamos a echarle pierna a esto. Y se cumplió, se sobrecumplió. Y en esa esquina de Niño Jesús, Él se despidió del pueblo. Corazón de Jesús, perdón, corazón de Jesús, niño, Jesús el barrio arriba, en Moquerón. Corazón de Jesús, la iglesia Corazón de Jesús al lado del Ipazmé, Yeritz, ahí, al ladito, ahí, en esa esquina. Paramos el camión y montamos en el carro al comandante Chávez con grandes dolores. Y de ahí se empezó a abrir paso a llegar a Miraflores. Y luego en Miraflores lo esperaba una entrevista con varios periodistas. chávez se fue empapado, mojado, luego de haber hablado dos horas, recorrido la avenida bolívar, la avenida méxico, etcétera, la avenida universidad y se fue con grandes dolores. y cuando llegó a miraflores se echó un bañito, comió, se arregló y se sentó a las diez de la noche en punto frente a tres periodistas y se sometió a 100 preguntas hasta las 12 de la noche que se cerraba ya la campaña electoral. Lo hemos recordado en esta reunión de trabajo y hemos hecho esta reunión hoy 4 de octubre del alto mando cívico-militar policial de nuestra patria para recordarlo, para rendirle homenaje y para decirle, comandante Chávez, Aquí estamos, sus soldados, sus soldadas, sus hijos, sus hijas, al frente de la batalla, de pie, enteros y victoriosos, hoy más que nunca victoriosos. Once años después, transitando los caminos de la patria independiente, soberana y victoriosa. Victorioso, invicto, invencible. Así fue el comandante Chávez. Así quedó, así es hoy todavía, invicto, poderoso, invencible. ¡Que viva Hugo Chávez! Noche, cómo están todos. Bienvenidos a Los Villas. Bien, vamos a leer primero que nada un comunicado del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Voy a leerlo acá. Luego voy a hacer un comentario, por supuesto. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación por la evolución de los recientes acontecimientos en la franja de Gaza, al tiempo que considera que la escalada es el resultado de la imposibilidad del pueblo palestino de encontrar en la legalidad internacional, multilateral, un espacio para hacer valer sus derechos históricos. El que no quiera entender esto tiene que nada más que buscarse un mapa de lo que era Palestina, luego, luego le vamos a decir por qué y qué pasó allí. De lo que era Palestina y lo que es Palestina hoy. Ahí hay un, digamos, un ejército invasor del Estado sionista atacando al pueblo palestino. Y el pueblo palestino responde. Como dijo el presidente de Palestina, dijo el legítimo derecho a la defensa del pueblo palestino. Últimamente le estaban tomando otros asientos. asientos entran en territorio. Y instalan ahí rápidamente colonos, pues. Y el palestino es tratado como animal. Los matan, los vejan genocidio. No es de ahora, tiene desde el año 46. Que se le entregó ilegalmente a un ejército invasor, se le entregó el territorio palestino. Al sionismo. Entonces. Hay un ataque por parte, porque es que están, le están haciendo provocaciones hace rato. Se meten en tierra sagrada de al -Aqsa. Declara el señor Trump, hace poco, antes, antes de que entrara el senil este de presidente de los Estados Unidos, entra este Donald Trump y declara a Jerusalén, República, perdón, capital de, de Israel. De, de, de ese estado sionista invasor. Tierra sagrada. Entonces hay un ataque por parte de los de, de Gaza, entonces inmediatamente en la propaganda fascista sionista cómo se ha extendido. Luego voy a decir otra cosa, pero vamos a terminar de leer el comunicado. <coughs> el gobierno venezolano aboga por la pronta solución de la crítica situación de hostilidad y enfrentamiento y por el fin de la violencia en todo el territorio palestino a través del diálogo directo y el cumplimiento de la resolución número 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exige a Israel poner fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento y ocupación del territorio palestino como única vía para alcanzar la paz. El gobierno de la República Bolivariana reitera que hoy más que nunca se hace necesaria una negociación genuina entre las partes y que se han restablecido los derechos de Palestina, para lo cual exhorta a la Organización de las Naciones Unidas a cumplir su papel de garante de la paz y legalidad internacional. Caracas, 7 de octubre de 2023. Lo peor de todo. Aquí prensa Internacional, que suponemos es objetiva, bueno, no puede decir así, objetiva, y de inmediato empezó a poner este titular, terroristas palestinos ingresaron en territorio israelí, eso no es el territorio israelí, y, y, y no estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de un pueblo que se está defendiendo. ¿Quién, quién, que, porque hay otra cosa, silencio total ante... El asesinato de niños palestinos, asesinato y reclusión de niños palestinos menores de edad. Y no estamos hablando de reclusión preventiva, de uno, tres, dos, tres días, no, no, estamos hablando de cárcel para los niños palestinos. Asesinato a mujeres, viejos, niños, palestinos. Asesinato del pueblo palestino, jóvenes. Un odio inoculado en todas las tropas israelíes. De ese ejército invasor en contra del palestino. ¿De qué esperan? ¿Ustedes saben en qué quedó el territorio de Palestina? ¿Saben cómo quedó? Fragmentado. Usted sabía que pasar de la, franca, de la franja de Gaza, pasar para otro, otra parte del territorio palestino, lo fragmentaron tanto que para pasar, tienen que pedir, tienen que pasar con, en su propia tierra, tienen que pasar por. por por alambradas y por, por corredores en donde tienen que presentar documentación en su propio territorio. Y encima de eso, con la poca tierra que le han dejado, porque esto es bueno que busquen ustedes, búsquenlo, el mapa de Palestina del año 1946. Palestina era toda, todo lo que dicen que era Israel. Y a la ONU, por allá, se le ocurrió que Israel, que el pueblo, el pueblo judío, según, y, y ojo, de eso no está de acuerdo los judíos ortodoxos de Nueva York. Están en contra del Estado de Israel, para que lo sepan. En Nueva York hay una corriente que dice que eso no es territorio judío. Pero los asquenazis, banqueros, primero les entregaron el Congo, dijeron que no, no, que no era el Congo. Y se les ocurrió así, pues, por obra y gracia del Espíritu Santo, dijeron que porque este, esa era la tierra prometida, esa era la tierra de ellos. Pasaron por encima de siglos de, de, de convivencia, incluso entre sefarditas entre y palestinos. Tomaron la tierra. Y no era. Y los iban a mandar para el Congo. Que también el, el problema era, y la pregunta que hay que hacerse de paso, es por qué los iban a mandar para el Congo. ¿Por qué? Si también es un territorio de, 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 de otras etnias, de otros seres humanos. Entonces, en, en, en la, en, ¿cómo se llama? En, la, en las Naciones Unidas se decidió en el año 46 que esa parte de Palestina, o sea, le hace una división esta parte de Israel. Y luego, guerra tras guerra, empezaron a invadir territorios palestinos. ¿Eh? Fueron invadiendo, matando, genocidio, hasta que convirtieron a, a, a los palestinos en isla, en, en un pueblo que está, se mantiene en isla. Entonces ese pueblo ha estado en resistencia desde siempre, desde el año 46 para acá, incluso desde antes, ha estado en, en, en resistencia. Se le ha asesinado, se le ha vejado, se le ha humillado. Y entonces, encima de eso, dicen, ah, el terrorismo. Por eso digo que algunos medios de comunicación se equivocan. Por en terroristas invadieron Israel. No, están tomando lo que es suyo. Me disculpan. Y esto no es un mensaje de odio, ni no, no. Están tomando lo que es suyo. No le acababan de meter unos asentamientos más, en, este, quitándole tierra y tumbándole las casas que tienen años allí construidas a los palestinos. Les toman y si no salen, muertos o presos. Y una respuesta por parte del pueblo palestino, ah, no, son terroristas. Todo el terrorismo de Estado, de ese ejército invasor sionista, eso no aparece en ningún lado. En la prensa, no, señor. Vieran ustedes cómo está Twitter. Pareciera que hubieran agarrado una legión, compadre. Una legión de tipo para hablar mal, no solamente, escúchese bien lo que les voy a decir, no solamente con mensajes de odio en contra del pueblo palestino, sino mensajes de odio en contra de lo que ellos llaman los muslims, una islamofobia terrible, odio absoluto al, al, al Islam, odio absoluto, absoluto al musulmán, ya al musulmán, eso, ¿saben lo que aparece en, la, en los twitters de, lo, de los señores y vean los apellidos de cada uno de esos? Este influencer, vean los apellidos, apellidos a que la mayoría. Entonces vean ustedes, comienza el ataque desde Europa diciendo nosotros tenemos que evitar la invasión musulmana de los muslín. Desde que empecé a ver la noticia, terrorismo. Jamás terrorista se metió en territorio israelí. ¿Quién les dijo a usted que eso es territorio israelí? Cuando se metieron en los asent... y montaron los asentamientos a la brava, porque es otra cosa que nos dicen, entran con los israelíes, los ortodoxos, entran duro y con, con este fusil en mano a matar gente. No dicen nada. Eso no es noticia. Una cacería, todos los días, todas las semanas hay por lo menos un muerto en, en Palestina. De eso no se habla. Vieran cómo están desatados en Twitter, atacando a jamás a los terroristas. De un pueblo que ancestralmente ha sido palestino, un territorio que ha sido palestino. Y ya basta. Otra cosa, yo no voy a, a, a dar nombres, ¿no? Presidenticos, vale, que siguen metiendo la pata. Gobiernito, más blando, blandengue, obedecen instrucciones de los gringos rapidito, porque ahí sí salió rapidito este Biden. Ocho mil millones creo que les va a dar de ayuda a Netanyahu, un asesino, un genocida, para vale, este, 8, 8 millaros. 8 mil millones de dólares a, para, para ayudarlo, tú sabes, el pueblo israelí, no es el pueblo israelí, es el sionismo. Y yo te apuesto a que Netanyahu buscó las provocaciones para crear las condiciones para esta guerra, por las innumerables manifestaciones que se venían dando de hasta un millón de participantes dentro de Israel, dentro de lo que es el, el, el territorio ocupado. Y te apuesto que eso es obra y gracia del Mossad y del señor Netanyahu. Provocaron la guerra. La provocaron. ¿Eh? Te lo puedo apostar. tipo tenía hasta ahorita, hasta ahorita, las movilizaciones en contra de este señor, que es un asesino, que es un genocida, un racista. ¿Eh? Ah, no. Las manifestaciones eran terribles. En Estados Unidos, en Nueva York, sobre todo, hay una gran cantidad de judíos ortodoxos que no están de acuerdo con eso. Porque no es el pueblo judío, no. Es el Estado sionista. Estado invasor, genocida, sionista. Ah, bueno. Hay unos presidenticos que salieron corriendo a condenar el acto terrorista de Hamas. ¿Será que no tienen un retrovisor, chicos? Será que no verán para atrás o es que le tienen tanto miedo a los gringos que no son capaces de agarrar, y de, de, por lo menos de ser de, de buscar la paz porque Putin lo dijo, Hay que detener esa sangría, hay que detenerla y les digo una cosa: a medida que han ido saliendo esta legión de vagabundos, de sinvergüenza, defendiendo al régimen sionista, ¿eh? a medida que están saliendo. Hay más gente que sale en defensa de los, del pueblo palestino. Y de aquí a mañana verás cómo las redes van a estar inundadas de ese sed de justicia de los pueblos del mundo a favor de Palestina. <coughs> sed de justicia. Lo que pasa, y como dice el presidente de, de, de Palestina, que... Hay un legítimo derecho por parte de, de los palestinos, del Estado palestino, a defenderse. Y como la cosa es que de la defensa ya están encontrándose con unos focos de resistencia duros, incluyendo todos aquellos que quieren seguir haciendo crecer el Estado de Israel pa, pa, para salvar definitivamente a los palestinos de su tierra, ¿Mm? entonces. Ellos esperaban que no hubo, hubiese resistencia, pues que el, el pueblo palestino no tuviera la capacidad de respuesta militar. Ocuparon más de 1.500 kilómetros de espacio en un ataque sorpresa. Ya inmediatamente comenzaron los, la, los bombardeos asesinos a toda población civil. ¿Tú sabes lo que agarró y dijo Netanyahu? Eso es una basura de genocida, yo. O ¿Sabes lo que dijo? A todos los que, los que estén viviendo en Gaza, mejor es que desocupen la ciudad. Porque la venganza será terrible. No, ahí están unos pueblos, pueblos árabes. En Egipto dijeron, la respuesta fue inmediata, dijo, si siguen atacando, si siguen o tratan de exterminar al pueblo palestino, Jefolá se mete. Dirán uno. Aquí le dirán a uno, tú eres guerrerista, Mario. No, no es guerrerista. Es que ya basta. Eso es igual que nos invadan y nosotros vamos a tener que callarnos la boca. Que nos quiten, ¿qué te digo yo? El Zulia, que nos quiten después tal y después nos vayan arrinconando. Entonces, uno, nosotros tenemos que estar así calladitos. No podemos responder. Porque si respondemos, somos terroristas. Por eso es que yo veo algunos presidenticos en Latinoamérica que salen rapidito a atacar a esos terroristas palestinos. Y lo que dan es asquito, vale. Menos mal que son gobiernitos que están pasando por ahí. Dan asquito. ¿Por qué? Porque la propaganda sionista de inmediato se volcó. Pobrecito el Estado de Israel que está siendo atacado. Repito. Y ahora, después de un video, yo lo voy a buscar aquí. Repito, búsquese el mapa de Palestina, 1946 hasta hoy, 2023. <coughs> para ver quién es el Estado invasor, para ver quiénes son los invasores, para ver quiénes son los terroristas, para ver quiénes son. ¿Eh? Entonces no. Otra cosa, miren, hay una falsa concepción, y quiero hacerlo como una alerta, porque ya han habido varios... Bueno, hay varios devaneos por ahí de una, digamos, in, este, mal comprendida utilización de la religión aquí en nuestra patria. Yo recuerdo que un sector de la Iglesia Evangélica se le ocurrió acusar al presidente Chávez de estar maldito porque atacaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es una cosa y el sionismo es otra. Y una de las formas de hacer propaganda por parte de, de, la, de los sectores evangélicos, pagados por la CIA, que estaban, que salen, nacen de ahí de, de, de Centroamérica. Si no vaya y, y pregunte, pregunte por uno que, que creo que es Naún o algo así. Yo voy a buscar ahorita el nombre, el de Maranata. Pregúntelo. ¿De dónde sale? Amigo de Reagan. Y organizaciones pagadas por la CIA. Entonces, tú sabes, atacaron al comandante Chávez diciendo que el comandante Chávez este, era el anticristo. Más o menos está pasando ahorita así. Cuidado con una vaina. Este es un estado, este es un estado laico. Laico. Eso implica que aquí todas las religiones se respetan. Todas. Absolutamente todas. Evangélicos, pentecostés, católicos, musulmanes, yoruba, todo el mundo se respeta. Aquí no tenemos una religión, eso era antes. Que siendo todavía que la Constitución declarando el Estado, de, 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 de la República de Venezuela, en, en su momento, en la Cuarta República, declarando la laica, los señores de la, del, alto, pues, del alto poder agarraron y pusieron a la Iglesia Católica como las que mandaban, las que hacían y deshacían. Eso no va por ninguna religión, es un Estado laico. Respetamos todas las corrientes religiosas y no vamos a permitir, bajo ningún concepto, que una corriente religiosa trate de inocular elementos de, digamos, de exclusión en el resto de, la, de las corrientes religiosas. No, señor, es un Estado laico. Y eso va a pasar ahorita con los de Israel. Van a ver, diciendo que, pobrecito, los judíos, y, y repito, no es el pueblo judío, estamos hablando del Estado sionista invasor, que es muy diferente. ¿Mm? Entonces van a salir corriendo a decir que nosotros, que nosotros pensamos, no, no, no estamos, estamos condenando al pueblo elegido de Dios. No, el pueblo elegido de Dios es el mundo completo, ¿sabes? Todas las etnias del mundo. Dios es universal, no es uno, ni está dirigido a una determinada raza o etnia, eso es mentira. Eso no es verdad, y eso es una mala utilización de la religión, es una manipulación de la religión. Eso no se debe, no se debe aceptar, porque entonces, entonces yo le voy a agarrar a, a este, rabia a los musulmanes, porque un grupito de radicales agarra y cometa terrorismo. Que yo no sé si al fin, a fin de cuentas pueden, pueden estar respetando la, la ley del Corán, convirtiéndose en terroristas. Igual como en católicos, los ultranazis blanquitos que agarren monte en una, como el Klan el, el con una, una cruz encendida en llamas, porque ellos son los elegidos del Dios y el, el pueblo ario y blanco. No, Dios es universal, Dios es de todo, Dios no es de nadie. Nadie, nadie, ningún ser humano en este mundo se puede abrogar la pertenencia de Dios Padre. Eso no furula aquí. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Mucho cuidado. Dicho esto, yo sé que va a salir varios comunicados del mundo, ¿no? Porque la inundación de noticias inicial fue los terroristas nos atacaron. No. Y esa es la excusa para el genocidio. Es decir, son terroristas, los atacamos, los matamos porque son terroristas. ¿No, señor? Ya lo dijo Putin, que el tema de ese mundo basado en reglas, según Estados Unidos, comenzó con Yugoslavia. Y aquel, aquella famosa ley del derecho de, de, de proteger, la que. Ah, inspiraba nuestra señora María Corina Machado y los sectores más retardatarios y, y fascistas de la oposición venezolana, ¿Mm? desde ahí comenzó eso. Bueno, no es que comenzó, se profundizó el poder hegemónico en contra de los pueblos del mundo. ¿En busca de qué? En busca de los recursos del pueblo, de los pueblos del mundo. Por cierto, está... Tú sabes que yo no pensaba mencionar esto porque María Corina viene y monta este, un discurso con 100 personas, entonces, bueno, casi que es la Avenida Bolívar. Mírame usted repitiendo las mismas vainas, repitiendo las mismas vainas de la vez pasada. Viene y sale corriendo y le dice que le hicieron una cola, fíjate, una cola para no dejarla pasar, para que no se fuera a presentar en Valencia. Entonces sale corriendo, se mete en el peaje. Ella, ella. Eso sí, tú la ves a ella haciendo la... Este, la y que supuestas multitudinarias de, de manifestaciones de afecto que... 100 personas. ¿Las metes en dónde? En los barrios de clases medias. ¿Y en Valencia cómo conozco yo esos barrios de clases medias? ¿Cómo los conozco? <laughs> Ay, ay, papito. Ser, decía mi viejo, y lo que te rondará Morena. Fíjate, ve. Yo le voy a dar un consejo, por cierto, hablándolo de María Corina. Ve bien. La oposición venezolana está destinada, y luego vamos a hablar de las UPAs. Ojo, la oposición venezolana está repitiendo el mismo el mismo guión de las guarimbas anteriores. Les explico. Explícoles. Como dicen por ahí. Explícoles. Ve bien. Tú, María Corina, que te pagaron. Ya tú sabes quién te pagó. Dígame usted que salió otra vez Escote de Vanesco. Por ahí lo supe. Con el programa de Dios Dado. Sin truco ni maña. El mazo no engaña. Entonces empezó a pagar. Meserane, un ladrón, que se llevó todo el dinero del Banco Federal y puso a los que estaban a los cuentavientes, se llevó los reales de los... Por cierto, eso hay que decirlo. Se llevó los reales del, del Banco Federal, ¿sabes? Deja todo lo... Para, para Tú sabes, aparte que se está robando el dinero, ¿verdad? Se lo lleva y deja a los cuentavientes sin cuentas bancarias. Y los cuentavientes, por supuesto, acusaron a Chávez en su momento de la culpa, de por qué quebró el Banco Federal. El Banco Federal, simplemente, pero el Federal era, sí, me cerraron, sí, el Banco Federal. El pelo de tonto. ¿Ah? Y el pelo de tonto. No, ese no era el Banco Federal. Vean acá, el Banco República era el de ni un pelo de tonto. No, 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 Banco Federal no, no. no, no. El Banco República era el de aquel que agarraba y decía, este coño, Guerrero, ven acá. ¿Cuál era el eslogan del que... Aquí estamos, aquí, aquí estamos y aquí seguimos. Ese era. ¿Te acuerdas de ese? ese era otro más. <laughs> bueno, el Banco... El, aquí estamos, aquí seguimos era de... El Banco Progreso. ¿Te acuerdas? Seguros Progreso. Y todo. ¿Te acuerdas de eso? Chancho, ¿Cómo robaban aquí? ¿Ah? Castro, Orlando Castro. ¿Cuál es el otro? Es de... Meserane. ¿Tú te acuerdas que Meserane, que llegó Chávez una vez y dijo que como nosotros teníamos una, una participación accionaria en Globovisión, que me iban a mandar a mí para yo representar al Estado en, en Globovisión? Claro. Claro. Chávez lo dijo echando Roma, muchacho cómo estallaron las redes. Mario Silva lo van a poner accionista en... en en Globovisión, ese mardito, decía, ese mardito. ¿Te acuerdas, te acuerdas de eso? Y por ese conseguimos una carpeta? No, y por ese mardito, cuando a mí me entregaron una carpeta que tenía Meserane en el edificio del Banco Federal, ahí en la en el en Santa... No, no, no. en el Rosal, ¿te acuerdas? No. Una carpeta donde Meserane, el ladrón de Meserane, que era un ladrón, tenía una carpeta de todos los programas de la hojilla en donde yo hablaba de él porque él decía que algún día yo se lo iba a pagar se me parece mucho que está, a uno que está en República Dominicana que yo no puedo hablar de él porque sale corriendo a pedir un antes pedía un cartucho eso de VHS y ahora pedi, pedirá no sé un pendrive es igualito claro, claro entonces ya le salió a, a Maricorina le pagaron para esta, para esta payasada que está haciendo para esta brutalidad de salir corriendo y entonces pasó por debajo de un puente camarógrafo atrás todo el tiempo ella no hace esa vaina si no hay un camarógrafo. <coughs> y me imagino que al, al finalizar todas esas peripecias se debe haber desinfectado los pies y los zapatos. Pero, ¿eh? Pues pasó por debajo de un puente. Yo no sé qué puente. No, no me acuerdo. O en la regional del centro. Entonces llegó. María Corina se burló de... Y no es nada. Le, que La vaina es que ella está inhabilitada. Ella ya lo sabe. Y no logra no logra despegar nada, no la quiere ni en su casa, no la quiere nadie. Ahora vean bien, yo les voy a dar un consejo, sobre todo a los que están en la posición ahí en, en la Asamblea Nacional, mientras ustedes no se deslastren de esa ultraderecha fascista, Mientras ustedes no declaren públicamente su no participación ni acompañamiento en nada de lo que tenga que ver esa ultraderecha fascista, ustedes van a seguir siendo cómplices de eso. Me disculpo, tengo que decirlo. No decirlo por miedo a los gringos es complicidad. Fíjense ustedes, el, el CNE... Sale Casal, parece que ellos siempre, cada vez que ellos van a firmar un acuerdo, son igualitos a los gringos, no cumplen. El señor Casal se va al, a la, al CNE <coughs> y yo, el, el grupo este, yo no sé ni, qué, ni cómo se llaman ellos, que es la, el, el comité de las primarias, que, no sé qué. Se va allá y le piden ayuda al Consejo Nacional Electoral. El presidente del Consejo Nacional Electoral les dice, esto, la ayuda es así. ¿Por qué? Porque la ayuda del Consejo Nacional Electoral está basada en esto que está aquí. Agárrelo, bien, véalo bien. ¿Qué dice ahí? Guerrero, ajá, ¿qué dice ahí? República, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto está aquí. Está en este librito. El Consejo Nacional Electoral no es que le va a agarrar y va a decir, no, no importa. Ellos vienen a pedir las maquinitas, le vamos a montar las maquinitas, este, le vamos a montar el plan, el plan República, ¿verdad? Usted con los militares, le, este, le va a llevar las cajitas, las pocas cajitas que van a, agarrar, van a recolectar. Se las va a llevar para el sitio donde ellos digan y ellos después con las cajitas la van a agarrar y la mano. Señor, eso no funciona así. Allá hay unos mecanismos dentro del Consejo Nacional Electoral que funcionan de una manera específica, constitucional, específica, constitucional, y ustedes tienen que acatarlo. Entonces tú sabes, por supuesto, si la señora María Corina Machado quiere inscribirse, cuando se meta en, el, en la data legal que tiene el Consejo Nacional Electoral, ahí va a rebotar. Usted está inhabilitada. Igual como va, usted, también va a Capri Radón, está, mi igualito, usted está inhabilitado. Punto. Así es simple. Uy, más claro no canta un gallo, ellos lo sabían, ya comenzaron a boicotearles. Por eso es que yo digo, y hay un sector, que yo lo sé, de la derecha, que tiene su ideología de derecha y se respeta, ahí está la diferencia de criterio, y las diferencias ideológicas. <coughs> hay un sector allí, en la Asamblea Nacional, y que hace vida pública, vida política en las calles, coño, vale, que no quieren caer en esa trampa de nuevo. Bueno, mira, la única manera de que ustedes no caigan en esa trampa de nuevo, porque los están arrastrando a esa trampa, es que ustedes hagan una declaración pública, notoria, y digan, nosotros no estamos de acuerdo con esas esa, esa trampas que está montando la señora María Corina Machado. De hecho, ella quiere que Súmate, porque es la que va a cobrar, se meta con las herramientas del CNI y va a cobrar que manguangua. Va a cobrar con, con súmate. Tengo que hablar mucho de ella porque sale, sale a hacer la misma vaina de siempre. Sale corriendo detrás de un guardia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted me, no me permite pasar? Me ayudó el guardia y le digo un motorizado: sáquele aquí, un momento, llévese a la valencia de una vez para donde va, para pa, pa las 100 personas esas que tiene ahí. <coughs> detrás de un fiscal y detrás de un guardia. ¿Eh? La próxima vez un guardia debería agarrar la moto. Señora, montese aquí, la vamos a llevar. Yo la llevo, no se preocupe. Usted llega. Pero claro, y tienen que hacérselo igualito, como ella va a estar filmando, el guardia que tenga un televisor, un teléfono en la mano. Entonces diga, mire, eh, señora María Corina, montese aquí en esta moto que la vamos a llevar a Valencia. O la vamos a llevar para pa, pa los palitos, para donde sea. Usted la agarra y la montate para ver qué va a hacer. No, usted no me puede llegar, usted no me puede llevar, auxilio, me van a secuestrar. No, no, a ti no te va a secuestrar a nadie. Y está grabando aquí, mire señora, le vamos a facilitar una moto para llevarla a tal sitio. Uy, eso es lo más sabroso que tú puedes hacer para sacarte de encima a ese bodrio ese fraude. ¿Eh? Ay, no, salen corriendo, entonces tú la ves. Las manos unas veletas, ¿no? Te voy a decir una vaina que decía armando de armas cuando veía una persona así, decía, está bien ahí acabada, bien ahí acabada. No sé, sea, armando de armas. <laughs> bien ahí acabada, bien acabada. Bueno, ok, vamos por partes. Primero, esta semana hubo una reunión del Grupo de Puebla, por cierto, también atacadísimo. Los sectores, Mario Vargallosa, los intelectuales orgánicos de la ultraderecha, los que le están pagando, pues... Y unas declaraciones bien buenas de San Per, Correa, Evo y, y Bruno Rodríguez de Cuba. Y luego una intervención de del Rodríguez. Vamos a ver primero la de San Correa, Evo y Bruno Rodríguez de Cuba. Rueda. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y esto lo podemos entender con lo que ha pasado en los últimos cinco años, para no ir más lejos. En cinco años vivimos la revolución de los jóvenes latinoamericanos que se prendieron en todas partes. La pandemia ahogó el grito de los jóvenes latinoamericanos. Salimos de la pandemia y no tuvimos tiempo de elaborar la pospandemia porque nos tocó enfrentar el invierno conservador que se vivió del año 2016 al 2021 con el señor Trump al frente. Y por supuesto, cuando ya pensábamos que íbamos a poder avanzar en la pospandemia, vino el conflicto que comenzó, a mi juicio, a marcar. Ese sí, el cambio de época que preveíamos que se tenía que suceder. Desde, desde hace muy poco hemos entendido que el mundo vive un proceso de desglobalización. Y esa desglobalización tiene un nombre: la desdolarización. Solamente. En el momento en que logremos avanzar en una desdolarización del mundo, vamos a ser capaces de eh, hablar de que se ha creado un nuevo espacio para un entendimiento global. La desdolarización es importante porque no nos habíamos dado cuenta que la dolarización fue el arma hegemónica secreta que de alguna manera se había venido empleando para que la, la globalización tuviera dueño. No hay sanciones buenas y malas. Todas las sanciones unilaterales en términos internacionales son sanciones malas, bien sea que se refiera a las personas, que se refiera a los países, a las economías. Y las sanciones son malas porque primero son ilegales. Solamente están permitidas las sanciones que están contempladas en la Carta de Naciones Unidas y en los términos en que están siendo contempladas. Segundo, las sanciones son inmorales porque no tiene ningún sentido que un país se reserve el derecho de castigar al pueblo de otro para exigirle una conducta internacional. Obviamente, si vamos hacia una desglobalización, necesitamos que haya una alternativa. Y la alternativa es la integración. Nos jugamos por la integración latinoamericana. Nunca habíamos estado tan desintegrados como ahora y nunca había sido tan necesaria la integración como ahora. Y aunque sabemos que la derecha latinoamericana rechaza la integración, que no sea una integración ideológica, nosotros proponemos una integración política, proponemos una integración sobre la construcción de región y queremos que se reactive UNASUR como en efecto se está reactivando. Ya hoy día han manifestado su voluntad o están adentro nueve de los dos países que antes conformaban UNASUR. Queremos igualmente que se empodere la CELAC para que la CELAC actúe como una especie de cancillería de América Latina frente al mundo. Queremos que haya una convergencia de los 10 mecanismos subregionales de integración y eso tiene que estar respaldado en una nueva arquitectura financiera. Queremos desde eh, de este escenario eh, contestarle algunas eh, referencias desobligantes que ha hecho la derecha. Latinoamericana al grupo de Puebla. Nosotros no respondemos insultos con insultos, ni nos vamos a enredar en unas discusiones ideológicas porque no queremos ganarlas tan fácilmente. Pero no sé, porque es que anoche tuvo una pesadilla, Ricardo. Eh, Rafael. tuve una pesadilla anoche. No sé, me soñé como que habían elegido a Trump presidente del mundo, pero no era de Estados Unidos, era el mundo. Y oh sorpresa, nombró ministro de Medio Ambiente a Bolsonaro. <laughs> y ministro de Paz a, a Iván Duque. Y nombró jefe de cárceles del mundo a Bukele. Y luego la pesadilla continuó y nombró jefe de la diplomacia europea al de Polonia. Y encargó de los niños al de la India. Y cuando yo decía, es, se acabó el mundo. Me desperté y vi que soplaban vientos progresistas sobre América Latina. ¿Por qué el progresismo? ¿No? Y muchas veces se dice, para criticarnos, para desmerecernos, ¿dónde ha funcionado el socialismo? Y aunque hay respuesta a esa pregunta, la pregunta pertinente para América Latina es: ¿dónde ha funcionado el capitalismo liberal, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje? Llevamos 200 años en el subdesarrollo. Ya son suficientes. Repetir lo mismo, lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor, como decía Einstein, es insanidad. Eh, la realidad fue muy dura, el golpe de Estado contra Dilma de 2015, la pérdida democrática en Argentina, pero no hay democracia real. Mientras exista esa obscena intromisión de la prensa en la vida política en latinoamericana, no pero política partidista, no no política en el, bien sentido, en el buen sentido, la traición... En el 2017, Lenín Moreno en Ecuador, que entregó al país a las garras de lo más rancio de la oligarquía, de los poderes fácticos tradicionales de Ecuador, el golpe de Estado contra Evo, que después fue arrasado por la voluntad popular, felizmente. Estamos en disputa. Hoy hay una segunda ola progresista en buena hora, pero estamos en un momento de disputa y por eso la unidad es más urgente que nunca. Los ejes de este encuentro, integración, otra forma de unidad. Pero integración progresista, integración como pensaron nuestros libertadores, nación de naciones, eh, ciudadanos de Sudamérica, Latinoamérica, no la integración de la derecha, que solo busca eh, integrar mercados y no convertirnos en ciudadanos, sino en consumidores. La transición ecológica, entendiendo que tenemos urgencias como superar la pobreza, que todavía tenemos patologías del siglo XIX, que son verdaderos crímenes cuando se mueren nuestros niños de gastroenteritis, diarreitas, superadas en países desarrollados. Entonces, que esa transición ecológica debe también significar beneficio para nuestros pueblos. Ustedes no le pueden pedir a una familia pobre, sin empleo, que vive al lado de un bosque, que no tal el bosque, lo va a talar, hagan lo que hagan. Se requiere mejorar los niveles de vida y eso el mundo lo tiene que entender y ahí podemos presentar muchas propuestas innovadoras. Y por supuesto, otro eje, como siempre, del progresismo, es luchar por las causas justas, causas clamorosas, como el bloqueo de Cuba, criminal, irracional, que no puede ir un día más, que es solo prepotencia de los grandes imperios, como el bloqueo a Venezuela, como el entierro en vida de Julián Assange, periodista por haber dicho la verdad, cuya cárcel y posible extradición y condena es una derrota, derrota la razón, derrota la verdad, derrota la justicia, derrota la propia libertad. De la que tanto hablan los neoliberales, en este caso la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. Grupo Puebla se reúne en momentos cuando la unidad enfrenta distintas crisis: crisis humanitaria, económica, financiera, alimenticia. Pero una de las más importantes es el declive imperial de los Estados Unidos como expresión de la crisis de hegemonía del capitalismo global. Ha fracasado la globalización, pero también ha fracasado la unipolaridad hegemónica del occidente sobre los pueblos del mundo y especialmente en América Latina, en lo político y en lo económico. Hermanas y hermanos, estamos a 200 años de la doctrina inmoral, criminal, Monroe. La primera versión para implementar esta doctrina, según mi lectura, la Guerra Fría. Ahora vemos países con gobiernos progresistas, humanistas, izquierdistas. Saludamos y respetamos pero también con gobiernos antiimperialistas como Cuba y Venezuela. No solo saludamos, no solo respetamos, sino admiramos. Estamos viviendo en ese momento. Pero también ha fracasado, digo, porque a los 200 años de las independencias, algunos hermanas y hermanos se levantaron en armas. Los guerrilleros antes por la independencia, ahora para la segunda liberación. Estos hermanos presidentes, guerrilleros, ahora presidentes, hasta expresidentes, como hermano Mujica, como hermano Ortega. Pero también estoy convencido que ha fracasado la lucha contra el terrorismo, para el capitalismo, para el imperialismo. Los movimientos sociales somos terroristas. ¿Cuántos dirigentes, presidentes o expresidentes? Y esa lucha contra el terrorismo también fracasa. La guerra contra el narcotráfico, con un falso pretexto de control geopolítico en nuestra, en nuestra América Latina, un rotundo fracaso. En 1950, Estados Unidos poseía el 50% de la riqueza mundial. Hoy, en el año 2023, solo posee el 25% de la riqueza. Aunque Estados Unidos tiene el PIB nominal más alto del mundo, China tiene el PIB más alto en términos de paridad en el poder adquisitivo. Esto quiere decir que China tiene el 20% más capacidad de compra que Estados Unidos. No cabe duda que China está en camino a convertirse en la primera... Economía del mundo en las próximas décadas. Creo, espero no equivocarme, el imperio del mal llega a su final. El imperio del mal está en su so, etapa terminal, políticamente, económicamente. El año pasado, 18 de noviembre de 2022, una reunión los conservadores acá en México. ¿Y qué dijo el expresidente Ronald Trump? Debemos de tener la expansión del socialismo. Textual, está en los distintos medios de comunicación, como políticos, evaluadores, analistas, saben exactamente. Ahora, comillas, debemos de tener la expansión del socialismo y simplemente no permitirle que continúe arrasando con la región o nuestra tierra. Y debemos reconstruir nuestras economías para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias, dijo textual expresidente de Estados Unidos, Ronald Trump, que financió el golpe de Estado en Bolivia. Cuando dice una parte no permitir que en nuestra región o nuestra tierra, para Donald Trump, América Latina es su tierra. Y reconoce que están mal económicamente, porque plantea reconstruir nuestras economías. Mejorando su economía, apoyar a nuestros trabajadores y a nuestras familias, por favor. Él siente que nosotros somos su familia de ellos, Cree que somos sus trabajadores. Estos mensajes, es, hermanas y hermanos, nos obliga a ser antiimperialistas si queremos garantizar la liberación de nuestros pueblos. He escuchado atentamente y encuentro la presencia espiritual de Fidel, Del Che, de Chávez, de los próceres, del ideal bolivariano que nos junta y moviliza. Y siento también la presencia de José Martí. Son extraordinariamente agresivas hoy las operaciones de guerra cognitiva contra nuestros pueblos, inmensos también los desafíos de las redes digitales poco sociales y de la inteligencia artificial y habrá que luchar también frente a la dictadura del algoritmo que constituye también una oportunidad de eh, lucha política y social eh, utilizando esas herramientas. Nos alientan los procesos emancipatorios que se dan hoy en la región, al mismo tiempo todos amenazados, necesitados de la defensa colectiva. Nos preocupan las señales de resurgimiento del fascismo y el eh, uso de la violencia política como arma frente a la democracia, a los derechos humanos y a nuestros pueblos. Nunca fue más ilegal, extraterritorial, genocida y cruel el bloqueo a Cuba que durante la pandemia de COVID. En el año 2021, en los momentos de pico de la cepa Delta, se negó a Cuba la importación de ventiladores pulmonares, se negó incluso... En un momento a Cuba la importación de oxígeno y quedó claro que para importar un balón de oxígeno en el pico de una pandemia hace falta una licencia específica del gobierno estadounidense que no se concedió. Y el gobierno de Estados Unidos obstaculizó importaciones de oxígeno en ese momento dramático de países vecinos. Y aprovecho para agradecer muy profundamente la ayuda de México, la ayuda de Venezuela y en general la ayuda que recibimos de nuestros pueblos. La calumniosa, arbitraria, caprichosa presencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo se produjo nueve días antes de la salida del presidente Trump de la Casa Blanca. Sin embargo, paradójicamente, el gobierno hoy del presidente Biden implementa prácticamente sin cambio la política republicana. Eso fue las declaraciones iniciales del Grupo de Puebla. De, hubo más. Este, hay una que incluso fue de una jurista brasileña. Muy buenas declaraciones hablando sobre el Laufer como método de derrocamiento de, de gobierno. En el caso de Lula, en el caso de Dilma. Ella habló ahí del, del Laufer también. Bueno, este grupo de Puebla es declarado enemigo de los sionistas, enemigo de los defensores del sionismo. ¿Por qué yo digo eso? Ven esto aquí. Un momentico para ponerles esto acá. Parece que, mire, esto es lo peorcito lo peor que hay en, en la política venezolana es esta señora. María Corina Machado. Ven esto, ya voy, espérate un momentito. Ya lo vamos a ver. María Corina Machado. Hoy, 7 de octubre. Aquí lo tienen. ¿eh? María Corina Machado. Toda mi solidaridad con el pueblo de Israel y mi total repudio a los ataques terroristas perpetrados por Hamas. Nos unimos al llamado mundial en el combate contra el terrorismo, el cual debe ser derrotado sea cual sea su expresión. ¿Vieron? Bueno, puso ese Twitter y le están, le están dando hasta por, por cielo a la boca, por la, que, por la cédula que tiene. Una defensora del sionismo, ella no habla del pueblo de Israel, están equivocados. Están equivocados. Otro Twitter. Mira, vamos a ponerte este otro. Que a este sí le voy a dar, pues, le voy a dar yo mismo. Por el cielo de la boca. <coughs> ladrón. Esto es un ladrón, ¿verdad? Que su papá se debe estar revolcando ahorita en la tumba. ¿Verdad aquí? Otra vez, ya voy, ya voy. Oye, gente, qué pedo con estos riente? Ajá. Voy para acá. Este es un ladrón. Ladrón. Andrés Izarra. ¿Vos lo ves? Ajá. Andrés Izarra. Jamás no es el pueblo palestino como el tren de Aragua no es el pueblo venezolano. Ve, ve, cómo, ve cómo se mueve la extrema derecha y cómo se mueven los ladrones. Los, los ladrones. Mire, lo que hace jamás no es resistencia, es terrorismo. Jamás no lucha por un Estado palestino independiente, sino por un califato. Este tipo es tan idiota tipo es tan idiota, una basura, es una basura, ladrón. Este tipo es tan idiota que está, este, ¿cómo es, ¿cómo es que? Hay un dicho por ahí, ¿cómo se llama? Confundiendo peras con, con, con mangos, algo así. Hay un, un dicho muy español. Este tipo, lo que está hablando de allí. Este señor, ladrón, llamado Andrés Izarra, ladrón. ¿Ve? Cuando habla del califato, se está refiriendo justamente, escúchese bien lo que le voy a decir, se está refiriendo justamente a los grupos islámicos que dicen que son islámicos, que no son islámicos y no son reconocidos por el Islam ni por, ni por los estados musulmanes, que construyó Estados Unidos, que fue el ISIS, en Siria, el ISIS. Esos son los que quieren reconstruir el califato. Ellos. Los grupos terroristas alimentados, financiados y pagados por la CIA. ¿Entiendes, Andrés? Está confundiendo. Este, no recuerdo con, con, cómo es el, el dicho. Está, pero es para que tú veas cómo funciona. Y él es un hombre que, va, que él salió de los medios. Él sabe manejar los medios. Y este ladrón que se robó los reales de Telesur. Hay que decirlo, este ladrón, ¿eh? cuando lo del tren de Aragua, tirando para acá, ¿eh? ¿eh? tirando para Venezuela, este ladrón que se llevó los reales de, de, de Telesur, que te llevaste los reales cuando estabas en el Ministerio de Comunicaciones, que te babiaste en los pies de Gustavo Cisnero cuando quisiste, quisiste sacar la hojilla del aire. Que después te arrastró por el piso el comandante Chávez cuando se dio cuenta a quién le estaba obedeciendo tus instrucciones. Ese, confundiendo aquí, llevando confusión al pueblo. Aunque pretenden construir el califato. No habla del pueblo palestino, la rata inmunda esa. No habla del pueblo palestino. Ladrón. Ladrón. ¿Por qué no dice los que las conexiones que tienes tú en Europa. Con el señor Rafael Ramírez también. Ladrón. ¿Mm? Hay una personita, chicos, que puede hablar mucho de ti. Y está ahorita en la oposición. Porque te, se conoce todos los robos que tú hiciste. Entonces salen, tú sabes opinar. Porque es como, es como bajar la cabeza, bajar la cerviz ante el Estado sionista. Nada más que por el Estado sionista y el mismo Netanyahu, que se burla de Estados Unidos, se burla de Estados Unidos porque dice que controla la economía norteamericana. Por eso a Netanyahu le importa nada. Llegó Biden, salió inmediatamente, nosotros defenderemos a Israel. Ustedes saben el cambio. Enorme que está pasando en Medio Oriente ahorita. ¿Ustedes creen que va a seguir impune el Estado sionista haciendo lo que hace? Vean esto. Para aquellos que dicen que, que este que los palestinos son terroristas, mira, <coughs> Ponme aquí Guerrero. No no pero Tírate un poquito para atrás que quiero ver la, la ajá, quiero ver la fecha. Tira para atrás, tira para atrás un poquito el mapa. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, porque es va. Ahí. Ajá, ve bien. Este era el Estado palestino, ¿saben? En 1947. Era el Estado palestino. Era Palestina. Convivían con grupos nómadas de sefarditas. Con judíos sefarditas. Pero los nazis que son los banqueros, los que estaban allá arriba, los que estaban, los que a costa, escúchese bien, veame la cara aquí un momentico, porque lo quiero decir, que a costa del holocausto, de lo que fue la, la, la digamos, la matanza que hicieron los, nazi, los nazis contra, contra el pueblo judío, contra el pueblo judío, estamos hablando del pueblo judío, una cosa son los banqueros y otra cosa son el pueblo judío, ¿verdad? ¿Mm? Que no quisieron Entregarle dinero. O sea, se empezaron a llevar joyitas y todo. Y se fueron los akenazis, dejando al pueblo judío, o a, o, a los judíos que estaban en, en Polonia, que estaban en Alemania, que estaban, que, que son a los que exterminan, ¿saben? ¿Mm? A los que terminaron allí. Y ellos se van y montan su banca en Nueva York. Los Rothschild son uno de los judíos, de los sionistas. Se van y después, a costa de eso. Porque no hablaron nunca también de la matanza que hizo la Alemania nazi contra la Unión Soviética. De eso no se habló. No. Tomaron el holocausto como propaganda. Escúchese bien, yo no estoy diciendo que el holocausto no existiera. Tú sabes por qué yo estoy aclarando las cosas. Porque yo conozco la propaganda excepcionista. Este no, no, no. Hay una matanza real. Y una batalla real que la están traicionando los mismos estados sionistas ahorita, en alianza con el señor que está allá en la guerra. ¿Eh? Con alianza con los neonazis. ¿Eh? ¿Me entiendes? Y traicionaron la memoria de los que, de los que murieron allí, exterminados. Y hubo una cúpula de banqueros sionistas que se trasladan a Estados Unidos, montan la banca y luego piden. ...una tierra... ...y en las Naciones Unidas... ...hacen un reparto y le dicen... ...no, los vamos a mandar para el Congo... ...de paso... ...ustedes saben por qué los mandaban para el Congo... ...o sea... ...yo me imagino que uno de los... ...de los, de los sionistas que estaba ahí... ...estaba diciendo... ...en el Congo está full de diamantes, compadre... ¿Eh? ...entonces los, los iban a mandar para el Congo... ...y luego... ...los ponen aquí... ...y hacen esta división en 1947... ...un plan de partición... No estaba Palestina e Israel. 1949, 1967, ya Israel, vea cómo iba. ¿ve? El Estado sionista, vea cómo iba. Y el, al día presente, Israel está tomando todo lo que es el Estado sionista invasor. Ha tomado todo esto. Y como yo les decía, convirtieron en isla. Aquí, compadre, acércame aquí un momentico. Convirtieron en islas al pueblo palestino. Lo encerraron, pues. Entonces, va a pasar, por ejemplo, acércate aquí un momentico. Eso es. Para pasar de aquí para acá o de aquí para acá, tienen que pasar por unos retenes en donde el, este, el, el gobierno sionista, este, el, el gobierno sionista invasor les pide papeles en su propia tierra, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Eso no lo cuentan ellos. Eso no lo dicen ellos. te en el cuento sale María Corina, una defensora de los gringos y del sionismo, sale ah, contra los terroristas, ¿sí? los, los palestinos terroristas. ¿Eh? Y sale el otro idiota ladrón de Andrés Izarra. Su papá debe estar revolcándose en la tumba, lo repito. ¿Mm? Sale el otro ladrón de allá, de Europa, después que se llevó todos los reales. No vamos a meterme con el lado, de la, el lado familiar porque da asco, más asco todavía. Por eso lo tenías tú pensado. ¿Eh? Entonces el señor se muda a Europa con todos los reales, dólares que le habían dado para montar sur. ¿Tú te acuerdas, Andrés? Yo conozco tu carrera. ¿Te acuerdas que tú quisiste sacar a los hojilla del aire? ¿Te acuerdas de eso? Y después saliste corriendo. Cuando el comandante muere, tú sales corriendo con los reales. Con esos reales que ya te habías robado. Igualito que Rafael Ramírez, ustedes programaron su salida de aquí. Y ahora sales a. a, a hasta que ese, ese twitter donde compara a los palestinos con el califato de ISIS pagado por la CIA y por los gringos. No es más que una basura, ¿sabes? Basura. Basura y ladrón. Cobarde también. Cobarde, y muere y lo peor de todo es que van a terminar muriendo en tierra extraña por cobarde. Ahora vamos a ver el Grupo de Puebla, la intervención de Delcy Rodríguez. Rueda. Dicen que no hay nada más peligroso que darle un micrófono a un chavista pero me limitaré a los cinco minutos que nos han dado. Primero que nada, agradecer esta calurosa bienvenida por parte de las autoridades de Puebla, por parte de esta organización que está cumpliendo nueve años. Año 2019, recordamos los venezolanos que cada tres días nos imponían una nueva sanción ilícita e ilegítima. Año 2019 fue un año de profunda agresión política contra Venezuela, donde Donald Trump se atrevió, con un conjunto de gobiernos occidentales, se atrevieron a imponer un gobierno inexistente, artificial, externo, y desde allí desapoderar a Venezuela de sus inmensos recursos financieros, del oro, bloquear de una manera terrible como nunca había conocido nuestra historia y que como bien les expuso el viceministro William Castillo, bueno, pudieron ver a detalle cómo Venezuela hoy es hoy víctima de 930 medidas coercitivas unilaterales, violatorias absolutamente del derecho internacional. Hablaba el presidente Samper de la desdolarización. Sin duda alguna, las guerras económicas, los bloqueos económicos y en nuestro continente, Cuba, Nicaragua, que somos víctimas de esta agresión Económica, sabemos lo que representa el dólar como moneda hegemónica en reservas internacionales, en el intercambio comercial, en operaciones financieras, porque como ustedes saben, Venezuela ha sido excluido completamente del sistema de mensajería internacional SWIFT. Así que la desdolarización, y este año ha sido particularmente un año donde el mundo entero ha entendido la necesidad de diversificar. Operaciones financieras con monedas, diversificar una cartera de divisas distinta al dólar. Saludo también al embajador de China que participa en este evento y a los miembros de los países de los BRICS que tienen esto como una bandera. Sin duda alguna, es el camino para arrebatar un arma importante contra la que se afecta masivamente los derechos humanos de los pueblos. Yo quería, en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo venezolano, venir a darles las gracias, porque en estos nueve años muchas declaraciones de esta organización han sido para apoyar la defensa de Venezuela en su soberanía, en su integridad territorial, ha sido para rechazar el bloqueo ilegítimo, ilícito, inhumano y criminal contra Venezuela, también contra Cuba. Quería personalmente darles las gracias, porque ha sido demostración de valentía por parte de esta organización. Y yo decía en los momentos más duros, lo que, la pesadilla de la que hablaba el presidente Samper, Tron presidente, Tron gobernando un mundo desajustado completamente por un orden económico internacional injusto, creador de injusticias sociales, creador de desigualdades, en medio de esa coyuntura. El grupo de Puebla se erigió como una voz de países independientes, como una voz de países que buscan progreso con justicia social para los pueblos. Y eso es valentía. Eso es valentía, lo sabemos quienes sin ningún tipo de temor frente al chantaje, frente a la extorsión, tenemos que combatir lo que ha sido una orientación histórica. Nos aproximamos al bicentenario de la doctrina Monroe. Y en eso se resume este encuentro también. Pensar en América Latina y el Caribe es entender que es la doctrina de Bolívar, de la unión, como dijo en el extraordinario documento político de la Carta de Jamaica. Seguramente la unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración, presidente Correa. Aquí nos acompañan expresidentes que formaron parte de una ola en defensa de nuestra América Latina y el Caribe. Repensarnos, porque cuando nosotros vemos los números, puedo decirle que estamos muy mal en integración y en unión. Nos falta esa gran obra para la regeneración. América Latina y el Caribe, sus venas abiertas, han estado al servicio de poderes hegemónicos y de poderes occidentales. Así que celebramos que este espacio repiense la soberanía. Repiense la independencia, repiense los caminos económicos hacia un orden económico justo, internacional, que sea para todos, basado en el multilateralismo. Y rechacemos cualquier forma de agresión. Frente a los grandes desafíos que vive hoy la humanidad, la crisis climática, el mundo va a ser distinto. Ya hoy estamos padeciendo una crisis climática que cambiará la geomorfología del planeta. La revolución tecnológica, ¿a dónde llegará la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los parámetros y los límites con la vida humana? Las guerras, que hoy significan no cualquier guerra, sino una guerra que puede llegar a una conflagración nuclear. No es cualquier guerra. Y por eso saludamos el llamado a la paz, presidente Sanper, que de esta, desde esta organización se hace. El llamado a la paz el llamado al derecho, al respeto del derecho internacional y no quería despedirme no sembrando desesperanza, sembrando esperanza, que sepan que frente a las amenazas que se han sembrado en nuestra región y se han sembrado amenazas a la paz nuestra región, que como lo ha dicho la CELAC es una zona de paz, un territorio de paz, hoy está amenazado. Ha sembrado a Estados Unidos intereses económicos en las puertas de Venezuela amparándose en una controversia territorial histórica entre Venezuela y Guyana. Y allí sembraron intereses económicos que les diera a ellos la potestad, como el Divino Manifiesto, que les diera la potestad para agredir a Venezuela. Y lo alertamos desde este espacio, lo denunciamos desde este espacio, como el Comando Sur se si ha planteado ese espacio geográfico como un excelente territorio para agredir a Venezuela. Pero una agresión armada contra Venezuela es una agresión contra toda nuestra América Latina y el Caribe. Y nosotros llamamos a la paz. Debe ser la paz y quiero darles la certeza que el pueblo venezolano, digno hijo de Bolívar, seguirá transitando los caminos del respeto al derecho internacional y seguirá transitando los caminos de la paz. Muchísimas gracias por su solidaridad. la posición de Venezuela en el grupo de Puebla en voz de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez. Es más, de hecho, se está hablando de reactivar firme UNASUR y también tomar en cuenta el CELAC. Eso sería para buscar la integración latinoamericana muy muy necesaria. Muy necesaria. Sobre todo en tiempos en donde está surgiendo un nuevo orden mundial y en tiempos en donde el viejo orden Está desesperado. Ese viejo orden que está feneciendo está desesperado. Hubo, hace dos o tres días, si no me equivoco, una reunión con el alto mando cívico-militar con asistencia del presidente Nicolás Maduro. El cuatro. 4 de octubre, ¿verdad? El 4 de octubre, estamos a 7, hace tres días, exacto. Ajá. 4 de octubre. Y allí el presidente Nicolás Maduro llama a implementar una, un plan que lo estudió, lo, la arquitectura del plan lo hace específicamente el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y jefe nuestro de la fracción parlamentaria del PSU, Diosdado Cabello, que son las UPAS, Unidades Populares para la Paz, ¿eh? y el CEPAS, ¿eh? para un control efectivo una interacción efectiva con el pueblo y las bases del pueblo. Vamos primero a ver qué es lo que explicaba y por qué la creación de, de las UPAS. Explicado por el presidente Nicolás. Luego, vamos a ver qué son las UPAS y el CEPAS. O sea, primero, el presidente hace un análisis de todo lo que ha sido la agresión. Y hace un recuento de todas las guarimbas, ¿sabes? Que han habido en el país. ¿Mm? Y como nosotros tenemos la obligación de cuidar que eso no vuelva a suceder. Que no vuelva a suceder. Y sobre todo viniendo por estos sectores de la extrema derecha que quieren de nuevo llevarnos a una confrontación, llevarnos a traernos la violencia en medio de la paz y la paz está lograda y hay que cuidarla. ¿eh? Vamos a ver primero el presidente Nicolás Maduro hablando, haciendo ese recuento pues de lo que son las guarimbas, de lo que ha sido el ataque no solamente interno de los grupos terroristas internos sino desde afuera del Estado terrorista de Estados Unidos contra Venezuela. Rueda. Hemos visto también las amenazas que siempre están en el escenario el discurso de odio que ha pretendido inocularse en el seno de la sociedad y detrás del discurso de odio de pequeños sectores de la extrema derecha, sus planes de violencia. Quiero que me atiendan bien, oído, oído, a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. Oído, por medios, redes, calles y paredes, oído. Quiero ser muy serio y claro con dos temas que quiero tocar, porque así lo hemos sido en esta jornada de trabajo. El primer tema, el rechazo absoluto a los discursos de odio, de confrontación estéril, de polarización violenta de intolerancia que se ha pretendido inocular en los últimos meses con anuncios de violencia, de guarimba, de insurrecciones, de enfrentamientos otra vez. No, no a la intolerancia, no al odio, no a la violencia, no a la guarimba, no, nunca más, nunca más, nunca más pueblo, nunca más patria, nunca más. Y lo dije hace más de un mes, Dios dado. Vamos a activarnos para que defendamos la paz del país. Oído. Hemos dado muchas batallas en los últimos años. Y gracias a Dios, a sus bendiciones, a nuestro Señor Jesucristo, que siempre está con nosotros. Gracias a la Unión Cívico-Militar-Policial, gracias al Poder Popular y al hermoso pueblo que tenemos, hemos salido victoriosos en todos los retos. Yo tengo aquí un recuerdito, pues. Las guarimbas cuando ganamos las elecciones 2013, las guarimbas 2014, las guarimbas terribles insurreccionales y golpistas del 2017, que derrotamos con la constituyente, siempre con la constitución, siempre con el pueblo. El intento de asesinarme el 4 de agosto de 2018 y de matarnos, pues pretendían eliminar a toda la dirección política y militar de la patria. La autoproclamación... De un títer imperial derrotado, aplastado y desaparecido de la historia y de la faz política de Venezuela en el basural. Juan Guaidó está en el basural de la historia. Lo dijimos: Guaidó baja al basural de la historia y está en el basural de la historia. Derrotado por nuestro pueblo, por la conciencia, por el poder de la unión cívico-militar, por la verdad. Por la razón. Aquel 23 de enero, ¿recuerdan? Luego vino el 23 de febrero, un mes después, pretendieron invadir a Venezuela por el puerto de La Guaira, por el puerto de Puerto Cabello, por el Zulia, por el Táchira, por San Antonio, por Apure, por Brasil, ahí en Bolívar. Y dijimos: no pasarán, y no pasaron. Los derrotamos. En paz, con la Unión Cívico-Militar Policial. Igualmente, la guerra eléctrica que han mantenido, pero que fue brutal, aquel 7 de marzo, ¿lo recuerdan? Todo el mes de marzo, abril, mayo, dejaron al país sin luz un mes, hasta que pudimos ir articulando, y hoy han retomado la guerra eléctrica. Hay que salirle adelante y derrotarlos otra vez. Luego vino el intento de golpe de Estado, bufo, trágico, cómico, terrible, de aquella madrugada el 30 de abril del año 2019. Y la perfecta unión del pueblo y la Fuerza Armada y de la milicia en la calle. Luego vino la operación Gedeón. 3 de mayo del año 20 en plena cuarentena. Algunas fechas que podemos recordar. Y en medio de esa la guerra económica brutal, las sanciones criminales, el embargo de los activos de Venezuela y sus cuentas en el exterior. Hemos pasado todo eso siempre con la Constitución en la mano, siempre dándole la cara al pueblo, siempre con la verdad siempre en la calle, siempre en unión cívico-militar-policial, siempre. Y si ustedes me preguntaran, ¿cuál es el mayor logro de nuestra patria en estos años de combate activo? Yo diría, la paz social, la paz política, la paz del pueblo, la paz de la República. Es el mayor de todos los logros, la paz. La Unión Nacional. Por eso llamo a toda Venezuela a defender la paz. Pero en particular llamo a nuestro pueblo a organizarse de manera superior para defender la paz. Hay planes contra la paz del pueblo. Hay planes para convertir el odio en violencia. Y no lo vamos a permitir. No lo podemos permitir. Y entonces llamo al pueblo a defender la paz en tu cuadra, en tu escalera, en tu callejón, en tu comunidad, en tu cancha, en tu escuela, en tu CDI. Defender la paz en tu territorio. Defender la paz en el territorio. ¿Y quién puede defender la paz en el territorio? El pueblo organizado, el poder popular. Por eso, hoy, 4 de octubre del año 2023, hemos decidido activar una nueva instancia organizativa del poder popular para defender y garantizar, con la Constitución en la mano, la paz territorial de toda la República Bolivariana de Venezuela y anuncio la activación y organización de las unidades populares para la paz, las UPAS, nuevo instrumento organizativo, unidades populares para la paz, las UPAS a lo largo y ancho del territorio. Vamos a, a pasarle el otro video, porque ahí el presidente Nicolás Maduro, luego voy a hacer una, una reflexión larga, de lo vital, lo vital que son estas unidades populares para la paz. En esta, en este video, el presidente habla de la conformación, de quién va a estar este, digamos, ¿Qué centro va a estar dedicado al control de estas unidades? ¿Eh? Cívico-militares, milicia, pueblo, cada calle, cada esquina, cada barrio. ¿Mm? Vamos a ver, los ruedas. decidido, en primer lugar, crear un Consejo Especial por la Paz, el CEPAS. El CEPAS estará conformado por un equipo base, un equipo fundamental, Consejo Especial de Paz. El CEPAS estará, la, será la instancia nacional articuladora, constructora y dirigente de las unidades populares para la paz, las UPAS, el Centro, el Consejo Especial por la Paz, tendrá un núcleo dirigente fundamental que tendrá como jefe y coordinador al diputado Diosdado Cabello Rondón y tendrá los siguientes componentes fundamentales. En primer lugar, el almirante en jefe y ministro de Interior y Justicia. Remigio Ceballos Ichazo. En segundo lugar, el mayor general Marcano Tabata, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. En tercer lugar, el mayor general Elio Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. En cuarto lugar, el general Rubén Santiago Cervegna, comandante general de la Policía Nacional Bolivariana. En quinto lugar, el coronel, diputado y vicepresidente de Seguridad para el PSUV, Francisco Amelías Horta. En sexto lugar, el diputado y vicepresidente de organización. Pedro Infante Aparicio. Y en séptimo lugar, el jefe de gobierno de Caracas y vicepresidente de movilización, arquitecto y artífice de las inmensas movilizaciones populares de los últimos meses, Naun Fernández Molina. Y las UPAS tendrán un equipo de trabajo. Las vamos a conformar las unidades populares para la paz en las 46.542 comunidades del país. Así que ustedes, jefas y jefes de comunidad, ustedes serán el núcleo fundador de las U -Paz en las 46.542 comunidades del país cada jefe o jefa de comunidad conformará un equipo de cuatro personas, hombres y mujeres, de todas las edades, que dirigirá el jefe o jefa de comunidad. Ese equipo de cuatro personas será el equipo dirigente, planificador para su comunidad y pedirá que cada jefe o jefa de calle eh, proponga tres nombres de tres compatriotas para formar parte de la unidad popular para la paz, las UPAS. Ese mecanismo organizativo ya se activará por las vías regulares y comenzará desde el día de hoy. Ya quedará en manos de el consejo especial para la paz como colectivo cívico militar policial garantizar la paz las upas se articularán a las unidades populares de defensa integral de la milicia nacional bolivariana las upedi todas las upas se articularán a las upedi atención milicia nacional bolivariana mayor general marcano tábata se articularán a las UPEDI las unidades populares de defensa integral, ya están conformadas en el país, funcionan, tienen su estrategia de desarrollo, sus procesos de entrenamiento, así que vendrán a articularse perfectamente en el trabajo mancomunado las unidades populares de defensa integral de la Milicia Nacional Bolivariana como una instancia de defensa de la nación de acuerdo a la ley. Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las Unidades Populares para la Paz, las UPAs, ¿correcto? Y todas las UPAs estarán articuladas de manera perfecta con los cuadrantes de paz, compañero Remigio Ceballos, de manera perfecta. Eso va a ser bello. Eso va a dar grandes resultados para la paz, la tranquilidad, el funcionamiento de la sociedad. Para desarticular cualquier plan. Ya basta de planes perversos. Ya basta de odio. Ya basta de venganza. Ya da, basta de planes encubiertos para llenar de violencia a Venezuela. Ya basta, ya. ¿Hasta cuándo esta derecha llena de odio y de deseo de venganza? ¿Hasta cuándo garanticemos la paz? Yo quisiera que el compañero Diosdado Cabello pudiera enviar un mensaje a nuestro pueblo porque Diosdado ha sido el arquitecto, la mente, que ha planificado estos documentos fundacionales de las unidades populares para la paz. Había generado, se había generado una expectativa importante en nuestro pueblo, en las comunidades, nuestros militantes, la gente en la calle, los venezolanos y las venezolanas, sobre. El relanzamiento de estas unidades por la paz. Usted lo había anunciado ya hace como mes, mes y medio, y hoy, bueno, ya for, de manera formal, y la invitación es que cada comunidad de Venezuela, de estas 46.542 comunidades, puedan constituirse en unidades por la paz para, para tener presencia geográfica en cada rincón de nuestro país. Si conseguimos la paz de lo pequeño, no tengo duda que la paz de lo grande será mucho más fácil y estará asegurada, asegurada de forma inmediata. Muchas gracias, presidente, y cuente usted que a partir de este momento asumimos el equipo que usted ha designado, esta extraordinaria y enorme responsabilidad que nos ha dado. Vamos a activar lo que se llama el nivel territorial 1. Tomen datos. Estas primeras semanas, compañeros, se activará el nivel territorial 1. ¿no? En lo territorial. ¿Estamos claros, verdad? Y después, a buen ritmo, activaremos el nivel número 2, que es el nivel sectorial. Después, porque mucha gente se preguntará, ¿y a nivel de mi sector? Después activaremos en centros de trabajo, fábricas, empresas, universidades, liceos, hospitales, SDI, módulos de salud, sin tres meses, sistemas de transportes masivos, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, industria petrolera, centros de almacenamiento de alimentos, centro de almacenamiento de medicina, etcétera, etcétera. Ya tenemos visualizado el mapa. 4 de octubre. 2023, a 11 años de las 7 avenidas, quedan activadas las unidades populares para la paz, para garantizar la tranquilidad, la armonía y la felicidad de nuestro pueblo. Cúmplase, Consejo Especial para la Paz, sepas. Fíjense, fíjense lo interesante que son las unidades populares para la paz y el CEPAS, en este caso, el Consejo Especial de Paz, que va a estar dirigiendo estas operaciones. Primero, recordemos varias cosas. Primero que está, se involucra pues, a los aparatos de seguridad en el CEPAS, alerta a cualquier tipo de actividad. Yo lo voy a poner, lo voy a poner claro en la mesa. ¿Eh? En la mesa, lo vamos a poner clarísimo. Un consejo de seguridad que a través de las UPAS, las unidades populares para la paz, va a estar vigilante en cada calle, en cada esquina, vigilantes de. Cualquier actividad terrorista que va a ser informada inmediatamente a los cuadrantes de paz. Y cuando digo actividades terroristas, es evitar sabotaje a los servicios: salud, luz, agua. Todos los servicios: gas. gas. ¿Eh? Porque hay una cosa que a veces se nos pasa, y al gobierno no, el gobierno está clarísimo: la revolución está clara. Está muy clara, define, sabe bien qué es lo que puede estar pasando en, ¿cómo le digo yo? Ustedes recuerdan aquellos que creo que les pagaban hasta para cortar la electricidad y terminaban electrocutados en una, en una torre. Pe? ¿Eh? Lo que yo venía diciendo, esa, esos movimientos raros, el caso de Tocorón, el caso de, de unos movimientos raros que habían por ahí. ¿Qué hace el, el ciudadano, el, el, el revolucionario, desde, desde la base, desde la calle, desde la esquina? Empieza a estar vigilante de cualquier actividad extraña, extraña esa calle, a esa esquina. ¿Quién más que nuestro pueblo conoce qué es lo que pasa en un barrio? Una actividad extraña una actividad X que pueda, que pueda conducir a un acto terrorista. ¿Sí? Y eso va a estar conectado directamente al CEPAS. Y por supuesto el CEPAS será el encargado de iniciar operaciones para evitar que eso pase, que eso suceda. Pero yo voy más allá. El problema ya no es solamente agarrar y ver cómo hacer para, o sea, definir la defensa territorial, ¿sabes?, en el terreno, en el sector, en, los en el terreno, en la calle. Porque nosotros tenemos que evitar a toda costa cualquier actividad terrorista conducente a la desestabilización del Estado y del gobierno, de la revolución. Nosotros vamos avanzando, porque el presidente en esa reunión... Habló primeramente de, todas las, de todos los avances que se han ido, que han, se han ido dando, incluyendo la, la reciente visita del presidente Nicolás Maduro en China. De eso, a corto plazo, va a comenzar a dar sus dividendos. ¿Eh? Va a comenzar a dar sus dividendos. Pero indudablemente que estos sectores que no quieren, que no les da la gana, de que nosotros tengamos algún tipo de avance en lo económico, avance en lo social, avance en lo político, estos sectores van a estar tentados a arrancarse con una, con una actividad terrorista. Entonces las UPAs van a estar alerta. Alerta, informar, eso no, eso no es malo. Informa de una actividad X, ya rara hasta aquí, un grupito que pasó, pum, pam, tumbó los cables en tal parte, tumbó una torre de electricidad en tal parte. Dirán, ay, que ahora nos van a tener vigilados, no nos van a tener vigilados, lo van a estar cuidando ustedes. Van a estar cuidando al pueblo venezolano de cualquier actividad terrorista que afecte al pueblo venezolano, un apagón, pues, por ejemplo, que comenzaron los sabotajes de, de electricidad en estos días. Claro, para echarle la culpa al Estado. Mira, hay una propagandita, una comiquita que puso este, María Corina en su, en su cuenta Twitter, que es una estupidez, pero de, de pe a pa, porque es desconocer, o por lo menos desconocer o, o la, la memoria que tiene nuestro pueblo ponen una comiquita, ¿dónde está Pablito? ¿dónde está este, Cristinita? que no vino a la escuela, no, está cargando una bombona porque no encuentra gas, por ejemplo, ¿y dónde está fulanito? no, no pudo ir porque, porque faltó gasolina para el autobús, de, el autobús de la escuelita, ¿y dónde está Menganito? no, porque él no pudo ir para el abastico para buscar la, el alimentico y no hay medicinita, tú ves, la, la, la comiquita y lo que de inmediato tú tienes que preguntarle a María Corina, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no le dices al país, María Corina, que tú fuiste tú, porque tú eres terrorista? Tú eres terrorista y tú avalas el terrorismo. ¿Por qué tú no le dices al país que tú llamaste a la intervención militar extranjera y llamaste a, a, a acrecentar? las medidas coercitivas unilaterales criminales en contra del pueblo venezolano, que son las que originó todos estos problemas que hemos hemos tenido hemos ido arrastrando y tratando de solucionar, porque ni siquiera permitiste, en medio de esas medidas coercitivas, nos bloquearon cuentas, nos quitaron todo, que ya tú sabes toda la historia. ¿Eh? Pero los, los asesores que tú tienes son tan cabeza hueca que te ponen la última cola, ¿Tú te acuerdas de lo de la última cola? Solo va a ser la última cola. ¿Qué fue lo que los llevó a ellos, manipulando al pueblo? Los llevó a ellos a ganar en el 2015. ¿Y qué hicieron en el 2015? ¿Qué montaron después del 2015? Que todavía los estamos investigando. ¿Usted no, no te avergüenza, María Corina, que en este momento un tribunal en Delaware acaba de decir que el señor Guaidó es el culpable de la malversación o de la desviación? desviación, robo, pues, de 18 mil millones de dólares. Entonces ella pone una comiquita. Ahí dónde está Teresita? ¿Dónde está Marita? ¿Dónde está... Va cargando una bombona porque falta gas. Porque falta gas. Dime. No, que no, que no hay gasolina, porque falta gasolina. Dile al pueblo, explícaselo. Porque tú no puedes seguir ocultándola en medio de esa candidatura ridícula que llevas, que, no que no va a llegar a ningún lado porque estás inhabilitada. Pues tú no le explicas al pueblo venezolano lo que tú pediste. Tú y tus aláteres. Tú como cabeza, como cabeza de turco. Ahí metía. porque tú no se lo dices? Pues tú no le dices a, a, a todos estos disociados, este pequeño grupo de disociados que tú tienes, ¿por qué? Tienen que hacer colorita para poder echar gasolina. ¿Por qué, no se lo, ¿Por qué no se lo pregunta? Le dice, pues, la verdad. Por eso es que tú sales apoyando al, al gobierno, al, al, ¿cómo se llama?, al Estado invasor sionista. Y por eso tú sales apoyando todavía a Estados Unidos. Y por eso yo digo que la derecha venezolana, la que dice que es democrática, que tenga su, su ideología de derecha, no va a levantar cabeza hasta tanto no se saque de encima a María Corina y compañía. A todo este sector de ultraderechistas y terroristas, pues son terroristas. A los que fueron a México y firmaron, firmados, señor, aquí ve con un puño y letra del señor Gerardo Blay al frente. Y firmaron que nos iban a entregar 3.500 millones, creo que más o menos por ahí andaba, 3.500 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues tú no le dices, María Corina, ¿dónde están los 3.500 millones de dólares que iban a entregar? De todos los miles de millones que se han robado. Y ponen una comiquita ahí, que está buscando el gas, que esto se va a acabar. Y, y eh, me da risa, porque en el discurso que tuvo, ahí en la, en la eh, ¿cómo se llama?, el cuarto de cuadra ese que llenó con 100 personas ahí en, el, en Valencia, agarró y salió corriendo. El socialismo más nunca. ¿y qué, qué ofrece María Corina? dime dime qué ofrece y no me ponga la sonrisita de, de, de María Magdalena porque eso no es así o de la Mona Lisa la sonrisita no, no ¿qué ofrece? capitalismo humano tú sabes todo lo que tú has ofrecido tú fuiste la primera que dijo que, el, dijo que la primera vez que dijo la primera que salió y dijo que el CNE no, no era confiable y todavía lo sigues pensando y tienen preparado ustedes un plan para decir que el CNE es ilegal, es ilegítimo y no, no puede hacer las elecciones, que lo único legítimo que hay en este país es un súmate, tu organización. ¿Eh? ¿Y por qué yo hablo solamente de ti? Porque los demás, toda la cuerda de la partida cobarde, los que están en, en Miami, los que están en Europa, toditos se esconden bajo las faldas tuyas. Y te están poniendo, te están poniendo como cabeza de turco, te ponen ahí la cara tuya, muy lavada, porque a ti te encanta esa vena, pues tú cobras por eso. ¿eh? Y te ponen ahí al frente. ¿Dónde está Antonio Ledesma? Se fue otra vez para allá a vivir las mieles de la tranquilidad en, en el barrio Salamanca, al lado de Leopoldito. ¿Eh? ¿Para dónde vas a estar tú en el momento y que ya tú sepas que ya tú no tienes más nada que hacer? O bueno. O dirá, o llamarás por favor a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Si por ti fuera, y por tu grupito, ustedes hubieran intervenido militarmente con el Comando Sur a Venezuela desde hace tiempo. Y les voy a decir algo, mire. No solamente el UPAS, las UPAS, las unidades populares para la paz es una eh, digamos pens está pensado para la seguridad nacional, para la seguridad para estar alerta, incluso que se puede utilizar hay un problema XYZ. X Y Z, en tal parte ellos deberían de informar o las UVEChes la, las unidades también de de Bolívar Chávez que agarren informen de X problema pues un problema de servicio pro el, el presidente lo ha dicho varias veces informen desde la base quién ¿Quién mejor que el pueblo? <coughs> Perdón, ¿quién mejor que el pueblo para informarlo? De qué es lo que está pasando en X parte y todo esto? Eso es igual. En este momento, con esto culmino, la importancia que tienen las unidades populares para la paz. En este momento, más que nunca, en este momento más que nunca es imprescindible la unidad popular revolucionaria. Aquí nadie, 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 absolutamente nadie, yo me incluyo. Yo me incluyo. Nadie ahí puede, puede ir por la libre, haciendo lo que le da la gana. Nadie. Ni puede ir contra colectivo, religioso, este, político, nada de eso. Ah, que nos atacan. Es otra cosa. Nos defendemos. ¿Ve? Pero no. Nadie puede estar en este momento este, bajo el manto del hecho de que es revolucionario este, con boina roja y, y, y camisa roja haciendo lo que le da la gana. No puede. Estamos en tiempo de batalla. Y esto es una batalla diaria, oigan. Porque al mismo tiempo que el presidente Nicolás Maduro va avanzando en lo económico, en lo político, en lo social, en, en, en esa batalla permanente por la recuperación del país, también desde las unidades populares para la paz, tiene que haber una batalla permanente contra la estabilidad de la nación, la estabilidad de la soberanía territorial y la seguridad de la nación. Nadie puede ir por la libre. Nadie puede estar decretando enemigos superfluos, así, apareció un enemigo aquí, entonces le ponen la palomita así, ahí hay un enemigo, no, 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 eso no es así. Igual como nadie es dueño de ningún territorio, una cosa es que uno en democracia, en organización popular, defendamos el ter territorio y otra cosa es que alguien se decrete como, digamos suelo, pues de un sector no. y créanme el presidente Nicolás Maduro Dios dado todo, todo el, el, el alto mando cívico militar está clarito está clarito ustedes saben cosas que se le va a poner difícil a la ultraderecha en este país puede ser tirado un acto terrorista muy difícil no van a poder. No van a poder. Y ojo, voy a decir algo que no lo digo yo responsablemente, pero la UPAS y conjuntamente con toda la organización cívico-militar nos ponemos de inmediato, rodilla en tierra, si el imperialismo llegare a pensar que tiene alguna posibilidad de invadirnos. miliciano, ¿eh? pueblo, en la calle, Unión Cívico-Militar, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Armada, Aviación, Ejército, Guardia Nacional, Milicia, Organismo del Estado, Policía Nacional Bolivariana, 6 CPC, Ministerio de Interior y Justicia con el almirante en jefe. Nos van a agarrar otra vez, así por sorpresa, y van a montar su... No más. Y en el 2024, recuerden, ellos ahí tienen una locura, no saben qué hacer, ya hasta están rechazando ahí la, la ayuda de CNE, entonces no hayan qué hacer, está por allá Henry Ramos, digamos usted, la momia, este... Resucitando, Henry Ramos. Una momia. Bicho podrido en billete robado. Resucitando por allá. ¿No? Y repito, si la derecha, la que está metida en la asamblea, la que hace vida política, que quiere hacer vida política, honesta, pues sincera, pues, no se saca de encima el lastre. De los, de, de los reaccionarios, de los terroristas, de esa ultraderecha terrorista, no van a levantar cabeza. No van a levantar cabeza. Y tiene que haber un pronunciamiento alto, claro. No es solamente unas declaraciones individuales por aquí, por allá, tú sabes, yo no estoy de acuerdo. No, no, tienen que hacer unas declaraciones altas, claras y sonantes. Públicas y notorias es la cosa. Comunicacionales y notorias. No, comunicacionales públicas y notorias. Hay que hacerlas. Pues si ustedes. Si van a seguir con eso, con el temor de que los gringos los lo, lo sancionen, mira, estamos uno, uno está ya súper sancionado. O si van a estar todavía pensando que los gringos son amigos suyos, el gringo no es amigo de nadie. No es amigo de nadie. Vamos a ver ahora. Hay una. Este, Hubo el Foro Económico de Vladivostok, o Vladivostok, pero no estoy seguro dónde está el acento allí. Unas declaraciones de Vladimir Putin. Vamos a verlas. Rueda. Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира. Я думаю, вы согласитесь, такие, такое будущее мало кому понравится. И потому процесс построения именно многополярного миропорядка, более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества, просто неизбежен, исторически необходим. Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка. Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Но это же факт фактически такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счет ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение, а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. НАТО такая страна не нужна. Нет. Спросите, а чего еще-то? Мы-то считали, что мы уже вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чем проблема. В самоуверенности. Вот в чем проблема. Россия самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Для этого международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на каких правилах. Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Но же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам-то? И вообще, если позволите наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольные такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все, все то же самое проявление вот этого колониального, колониального мышления. Все время мы слышим, все время звучит. Вы должны, вы обязаны. Мы вас серьезно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? И теперь все энергоносители, значительная часть этих энергоносителей, покупает из Соединенных Штатов. На 30% дороже. Значит, ввели ограничения на, на, на нефть на российскую. А результат какой? Это не так очевидно, как по газу, но результат тот же. Они количество поставщиков сократили. А, мы в свою, а в свою очередь начали покупать у сократившегося количества поставщиков нефти по более дорогим ценам. А мы продаем свою нефть в другие государства со скидкой. Вы понимаете, что получилось? Конкурентоспособность европейской экономики бжик, упала вниз, а конкурентоспособность их главного на самом деле с точки зрения экономической составляющей конкурента Соединенных Штатов резко возросла. И других стран, в том числе в Азии, тоже возросла. Своими руками в результате утрата, утраты части своего суверенитета своими руками вынуждены были пойти на принятие решений себе во вред. В нашей новейшей истории мы очень часто слышали со стороны западных лидеров, что система ООН устарела. Она не отвечает потребностям сегодняшнего дня. Особенно это начало звучать когда? В период югославского кризиса, когда без всяких санкций Совета безопасности ООН, Соединенные Штаты и их союзники начали бомбить Белград. Безжалостно и бесстрашно. Даже попали в посольство Китайской Народной Республики Белград. Где это международное право? Нет, сказали, никакого международного права такого, которое было не нужно. Оно устарело. Почему? Потому что хотелось действовать. Ну, без оглядки на это международное право. Потом, когда э, какие-то действия начала предпринимать Россия, сказали, а как же так, безобразие, Россия нарушает международное право и ООН. Но всегда, к сожалению, были попытки подстроить э, это международное право под себя. Это хорошо это или плохо, это очень плохо. Но хоть что-то существует, что является ориентиром. Лишенцами называли тех, кто решил был лишен в первые годы советской власти каких-то да. социальных выплат. Так, нам социальные выплаты не нужны. Мы самодостаточное государство и идем по этому пути. Там еще гражданских прав лишали некоторых. Ну да, лишали. Значит, а мы отстаиваем свои права и уверен, мы их обеспечим. У вас друзья остались еще в Германии, кстати? Вы знаете, дело не в том, остались ли у меня друзья в Германии, хотя у меня там есть друзья, и количество их растет, как мне покажется странно. За счет... Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа. Мы относимся к Канаде, несмотря ни на что, с уважением, особенно к людям. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Yeah, yeah, yeah. You send it over to the guy that you were with that slaughtered his own country. You've been listening to Putin, oh, have you? Putin? You no, no. Get well, of definitely Russian don't listen to, to, to your propaganda, eh? You got propaganda, bro. It, man. Get the f*** out of here. que estoy revisando eh, el chat de la hojilla. Ve bien cómo se activan los sectores sionistas. ¿no? Primero, que estos discursos de Putin no aparecen por ningún lado. El G77 de Machina, eso no, eso no existió. Lo del Grupo de Puebla, eso no existió. Esta, este foro económico de Vladivostok no existió este discurso en donde ya la gente está diciendo clarísimo qué es lo que está pasando eso no existió entonces inmediatamente salen a despre, despreciando a su propio país pero tuvieron los apellidos apellidos, apellidos a que nací los que están escribiendo fanáticos por aquí Apellido Akenazi, que por cierto, Cliver ahí me aclaró dos cosas, un camarada que me escribe por el chat. Una, y es cierto, que los Akenazis ni siquiera tenían este, étnicamente, no pertenecían a, a Medio Oriente, pues al, al sector donde estaban los sefarditas. Los Eso en primer término. Segundo, que no fue el Congo, fue Uganda, el país al que iban a, a invadir. Para poner a la. antes de haber decidido lo que es que era Israel, porque decían que era la tierra prometida. ¿eh? Ahora, para todos aquellos que dicen que esto es un país mugroso y tienen apellido askenazi, perdón, askenazi, sí, así mismo, apellido sionista, yo les voy a poner un videito, rápido, ¿eh? Rapidito, de cuatro minutos. Para todos aquellos que vienen desesperados por irse para Estados Unidos, desesperados por irse para Europa. Váyanse. El que se quiere ir para Estados Unidos, que se vaya. El que se quiere ir para Europa, que se vaya. Ahorita acaban, incluso, acaban de firmar gobierno norteamericano y el gobierno venezolano para el retorno de muchos camaradas que se quieren venir. Venezolanos que se quieren venir. Pues no soportan ya. No soportan lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, hay unos que todavía siguen pensando, no, yo me voy para Estados Unidos, gano en dólares. Está bien. Arránquese, pues. Esto es un videito ahí, rapidito, pues. Rapidito, después pues, de los que van a encontrarse allá en, en Estados Unidos. Rueda. Lo problema es nosotros hablamos en los Estados Unidos de casos de racismo siempre, pero no hacemos nada de cambiar la sistema que permite el racismo. No cambiamos esa cosa que pasa adelante de, de, de todo lo que estás hablando de. La oportunidad que yo tenía en el Bronx no es el mismo que yo tenía en Harrison, New York para, para ir al colegio, para ahora hoy en día ganar plata para yo que puedo uh, tú sabes, dar a mi familia yo no yo no, ten, yo no tenía esa oportunidad si yo vivía mi vida entero en el Bronx New York Estados Unidos es el país que consume la, el mayor número de drogas legales e ilegales del mundo entonces tú tienes un, una demanda masiva de, de un país que tiene una economía pujante como es Estados Unidos va a ser mucho muy difícil que tú puedes detener el, el flujo de drogas. Es la guerra contra las drogas, que está demostrado científicamente una y otra vez que no ha sido un enfoque que sirva, porque la prueba está que tenemos, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, tenemos ahorita otra epidemia, una epidemia como nunca se ha tenido. Ese es uno de los problemas del centanilo. Por todas partes hay excrementos, agujas, pipas para fumar, y papel de aluminio con restos de centanilo. Sin duda la salubridad de la ciudad se ha visto gravemente afectada. El olor es muy fuertemente desagradable y la imagen es desoladora. Pero más allá de eso, hay aspectos preocupantes. Una de las consecuencias que tiene esta crisis que se vive aquí en la ciudad de San Francisco es la cantidad de basura que dejan tras de sí las personas que viven en la calle, los adictos. Pero hay cuestiones muy peligrosas como, por ejemplo... Lo que vemos aquí, las jeringuillas, son obviamente un gran problema de salud pública. En los últimos años, la sola mención de la actividad de Rusia en África provoca una reacción nerviosa en Europa y en Estados Unidos. Cualquier acción de Rusia en África se presenta como una amenaza para la seguridad regional. Todos ven solo la televisión francesa, que es extremadamente hostil hacia Rusia, que presenta y valora de una forma extremadamente hostil el papel de Rusia en la regulación de los conflictos en el Sahel. Sin embargo, la opinión pública es totalmente opuesta. La opinión pública es absolutamente pro rusa. We said, macro financial support, over 100 million euros in exchange for austerity and stronger border controls. Money for social, political, and economic violence. Less than a month later, we saw the reality of the EU deal. In August, 27 bodies were found in just near the Tunisian border in Libya. They had been forced across by the Tunisian authorities. They were forced to wander in the desert. No food, no shelter, no water for a long period and died of starvation and dehydration. The EU funds concentration camps and brutal repression from Morocco to Turkey and calls others authoritarian. The EU is turning the Mediterranean Sea and the North African deserts into uh, absolute graveyards. And our leaders still talk endlessly about EU values. queda un videito nada más de Mirko porque así como ellos han tratado ¿verdad? de borrar los discursos en estos foros económicos que se han dado que son el preludio desde los BRICS para acá muchachos, están tan como locos viendo que eso no se no aparezca por ningún lado incluso las relaciones que ya son de vieja data, de la Unión Soviética, para acá, con Rusia, incluso eso. Y las relaciones de Rusia con América Latina, eso lo han querido borrar, eso no existe para nada. Las relaciones de China con América Latina, eso no existe para nada. Y Mirko hace una. El de, ahí les va, hace una. Eh, un análisis bien bueno de lo que son las relaciones de Rusia con América Latina y por qué. A Occidente no le conviene ese tipo de discurso. No le conviene ese tipo de relaciones. ¿Eh? Vamos a verlo. Este es el último videito que vamos a ver. ¿okay? Rueda. Rusia está tan aislada que el día que no se reúne con países africanos es porque está reunida con naciones asiáticas o de otras latitudes y longitudes. El encuentro más reciente de ese tipo se celebró en estos días en Moscú y acudieron unos dos centenares de altos funcionarios latinoamericanos y caribeños. Una conferencia con varios anuncios importantes y declaraciones significativas de la que seguramente habrán escuchado poco o nada a través de los grandes medios. Pero poco importa eso porque aquí estamos para resumirles lo más importante. Ahí les va. Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre tuvo lugar la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina en la capital rusa, con la participación de representantes de los órganos legislativos y partidos políticos rusos junto a sus pares latinoamericanos y caribeños. El objetivo de este primer encuentro de este tipo y magnitud fue impulsar la cooperación en economía, seguridad, sistemas sanitarios, formación académica, comunicaciones, ciencia y tecnología. Muchas de las cuales dependen en buena medida de los parlamentos de cada país. Todo ello en el marco de la consolidación de una nueva arquitectura multipolar que respete la igualdad entre naciones. Tanto Rusia como América Latina conocen de primera mano las políticas punitivas y restrictivas que utilizan los gobiernos de Estados Unidos y Europa Occidental para castigar y tratar de domesticar países para que se comporten según una serie de reglas no consensuadas cuyo cumplimiento el norte global exige a los demás sin cumplirlas ellos mismos. Es decir, entre Rusia y América Latina hay una gran afinidad en esa desgracia, por decirlo de alguna forma. Pero como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga y esa desafortunada coincidencia se combina con otras coincidencias más afortunadas que abren grandes posibilidades por explorar. Entre los temas abordados y debatidos durante los cuatro días de conferencia, se conversó sobre la importancia de encontrar una fórmula para desdolarizar las relaciones económicas entre Rusia y América Latina, que todavía se llevan a cabo mayoritariamente en esa moneda. En ese mismo sentido, se busca ampliar la validez de las tarjetas del sistema de pago ruso MIR en toda la región, que de momento solo funcionan en Cuba y parte de Venezuela. Desde Moscú se anunció que el objetivo de que ningún latinoamericano ni caribeño tenga que pedir visado para ingresar a Rusia está cada vez más cerca y solo quedan seis países con los que actualmente se trabaja en ese sentido. Además, se firmaron acuerdos bilaterales entre la Duma Estatal de Rusia y organismos como la Asamblea Nacional Venezolana o el Parlamento Centroamericano. El presidente de ese cuerpo legislativo regional subrayó que Latinoamérica no cederá a las presiones occidentales para que se sumen a las sanciones contra Rusia. El momento para este estrechamiento de relaciones es propicio por varios motivos, desde históricos hasta geopolíticos y entre ellos comerciales. En los últimos cinco años, el intercambio comercial entre ambas regiones aumentó un 25%. Tendencia que se ha apuntalado especialmente en el último año, a raíz de las medidas de Washington y aliados contra la Federación Rusa. Así, el aumento comercial entre Rusia y México ha sido de un 17% en los últimos nueve meses, con hierro, acero y fertilizantes agrícolas rusos entrando en el mercado mexicano y café, té, especias y otros alimentos y bebidas mexicanas aumentando su presencia en los anaqueles rusos. Por su lado, Brasil no no solo es el principal socio comercial de Rusia en América Latina, sino que va a más, también con un marcado incremento en las relaciones comerciales entre ambos en el último año. Al cierre de 2022, el intercambio entre Moscú y Brasilia rondó el billón de rublos, o los 50 mil millones de reais, como prefieran. En línea con los tiempos que vienen, preferimos ir desacostumbrándonos a dar las cifras en dólares. Incluso Chile, cuyo presidente ha sido el jefe de Estado latinoamericano más aplaudido por Washington y Bruselas respecto a su postura relativa al conflicto ruso-ucraniano, ha aumentado sus relaciones comerciales con Rusia en un 37% durante el primer trimestre de 2023 comparado al mismo periodo del año pasado. Pero además la conferencia sirvió para subrayar varios de los aspectos que sustentan la histórica relación entre Rusia y Latinoamérica, que en el Occidente colectivo no todos entienden y muchos desprecian. Asunto que se abordó en la misma inauguración del evento y en palabras del presidente de Rusia, ni más ni menos. Латиноамериканцы всегда стремились к самостоятельности, независимости, и история вашего континента полна тому самых ярких примеров. Не будет преувеличением сказать, что и сейчас латиноамериканские страны проявляют закономерность в успехе прогрессирующего формирования многополярной системы международных отношений, основывающейся на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных... Sin embargo, las declaraciones de Vladimir Putin que más impactaron y en algunos casos levantaron algunos resquemores o incomodidades fueron las relativas a varios personajes de la historia y la política latinoamericana, quienes a su manera y sin que todos ellos invocaran o incluso desconocieran el término, fueron auténticos precursores de la multipolaridad. во времена прославленного Симона Боливара, ставшего символом свободы не только для латинской Америки, но, пожалуй, для всего мира, для всего человечества. Так было и во второй половине прошлого века, когда континент дал миру таких беззаветных борцов за справедливость и социальное равенство, как Сальвадор Альенде, Эрнесто Че Гевара, Фидель Кастро. Я помню свои встречи с Фиделем Кастро, их было несколько. Просто это был ну, глыба, понимаете? Это был глыба. Это человек, который думал о людях каждую секунду. И не только о кубинцах. Он думал и о всей Латинской Америке, думал о всех людях на планете, на Земле. И действительно, все его сознание было проникнуто заботой о достижении всеобщего блага и справедливости. Это была уникальная личность. Вот таких людей. Como ven, a pesar de los vaivenes de la historia, las relaciones entre Rusia y América Latina siempre han buscado ser amistosas, constructivas y mutuamente beneficiosas sobre una lógica de igual a igual, algo que debe entenderse más allá de lógicas partidistas, políticas o ideológicas. Esto no tiene nada de extraño para quien conoce las posturas geopolíticas de Rusia en lugar de estigmatizarlas desde visiones minimalistas y cortoplacistas, cuando no directamente infantilistas, con perdón de los menores de edad por la comparación. Es decir, la moraleja que flotó en el aire durante toda esta conferencia, no siempre de forma explícita, es que la multipolaridad entre países consiste en respetarse, cooperar y complementarse, a pesar de las diferencias, mientras que en la unipolaridad la única forma de cooperación que existe es la de o bien plegarse a unas coincidencias impuestas por la coacción o la fuerza, o bien ser castigados por no aceptarlas. En Rusia, en América Latina, así como en África y en Asia, esto lo entiende cada vez más gente. Y en el norte global, bueno, en el norte global tienen siglos sin entenderlo. Pero no porque no puedan entenderlo, sino porque no les conviene. Nosotros, a nosotros nos ven también nuestros, nuestros radicales, ¿sabes? Nuestros radicales ahí. Eh, dice uno aquí, bueno, ¿por qué si sí? los Estados Unidos tienen bases militares gringas en Colombia, no ponen aquí una base militar de Rusia y China? No, señor. Primero, nuestra constitución las prohíbe. Ninguna base militar extranjera puede estar en territorio soberano de la República Bolivariana de Venezuela, cualquiera. De ningún país. Está prohibido aquí. Eso en primer término. Y segundo, nosotros tenemos pueblo. ¿O no recuerdan lo que decía Chávez. Bastantes montañas hay aquí. Bastantes cojones hay aquí para defender a la patria. ¿Entienden? Eso no. Nosotros tenemos capacidad para defendernos. Así como lo oye. Bien, un abrazote a todos ustedes. Oye, oye, el programa es todo sabroso. Todo sabroso. Y créanme, en 24 horas verán las reacciones a nivel mundial en contra de los ataques que en este momento está llevando a cabo como respuesta el Estado invasorcionista contra civiles Palestina como el, como el idiota este el ladrón de Andrés Izarra que el este, este, cómo fue el califato ah, no, no, ningún califato eso no es así bien un abrazo a todos, nos vemos el próximo martes.